Esta receta que acabas de ver está hecha con uno de los pescados más típicos de nuestra cocina, que son las sardinas. En Galicia también se les conoce con el nombre de chovas y en Andalucía, por ejemplo, el nombre de parrochas. Es un pescado que se captura de la fecha de este mayo hasta octubre. Por lo tanto, este plato es típico de esa temporada. Es un plato muy sencillo de elaborar y muy rico en omega 3. No sé si sabías que las sardinas son uno de los pescados que está en peligro de extinción. Curioso, ¿no? Con la gran cantidad de sardinas que consumimos. Es porque el cambio climático está haciendo que desaparezcan de nuestras aguas porque se están sobrecalentando. Además, cada vez son más pequeñas y con menos grasa. Y también, sobre todo, porque hay una sobrepesca de este alimento. Las encontramos en conservas, las encontramos secas, las encontramos en toda nuestra gastronomía y aún así alimentan también a todos esos bonitos que consumimos, a todos esos pescados grandes que también consumimos y por lo tanto son un bien a proteger, tanto en nuestra comida, en nuestros platos como en el mar. Si quieres saber más sobre la pesca sostenible, te invito a que visites nuestro podcast de Menuda Tierra y si quieres tener mucha más información sobre estos temas y recetas, visita nuestra web.